Buenas noches, parroquianos. Bienvenidos una semana más a las cositas de George. Estoy aquí con un montón de cajitas para lo que se viene de las fanmade, que las pillé el otro día y son perfectas para guardar cajas. Perdón, para guardar cajas. Esta semana os traigo noticias muy interesantes. Están saliendo unas noticias muy buenas de juegos. Yo estoy muy contento porque son juegos de los que a mí me gustan. Y además, estrenamos mes. Estamos en el mes de marzo. Mañana sacaremos los concursos del mes de marzo. Creo que tenemos preparados unos 5 jueguitos de base. Os van a gustar, porque es un muy buen mes, como vais a poder ver, porque hoy además analizamos todas las novedades en castellano en este mes, con una sorprendente noticia de una editorial, Ingenio Games, que trae un juego que yo lo estaba esperando, lo tenía puesto en futuros para comprarlo en inglés, porque me ha pillado totalmente fuera de juego de que saliera en castellano, y bueno, pues eso para mí es un must-have. Luego lo veremos. Así que sin entretenernos más, que hoy hay mucho contenido, nos vamos con las noticias de la semana. Y empezamos este miércoles con notición totalmente inesperado de Unmatched Adventures, juego de que ya todos conocéis, el Unmatched, pero en esta ocasión pues estamos ante un cooperativo, un Battle Boss, ¿vale? En el cual las miniaturas que vienen en este juego se van a poder utilizar en el Unmatched tradicional. Además, la temática que trae es muy chula porque trae, una temática de rollo pulp y ciencia ficción y tal. Y además trae también, al más puro estilo de otros juegos americanos que han estado triunfando últimamente, como el Horrified, la segunda versión, pues trae también leyendas, criaturas de leyendas urbanas americanas, como puede ser el Blob, como puede ser el Hombre Polilla, como puede ser la Hormiga Atómica, ¿no? La Hormiga Atómica, ¿no? Y, deciros que va a salir en formato de micromecenazgo. No sé todavía si será por Kickstarter o va a ser por GameFound. Yo apostaría casi más por GameFound, ya que, bueno, la anterior campaña que sacaron de componentes para Unmatched se hizo en esta plataforma y de momento TCG no se ha pronunciado si sacará esto en español. Yo confío que sí, porque el juego le está funcionando muy bien. Tiene como partner a Restauration y tiene la licencia de todos estos juegos y al final no es un juego licenciado. Me refiero a que no tiene los problemas de como ha podido tener con las versiones de Marvel o de Parque Jurásico. Así que, bueno, deciros que es de 1 a 4 jugadores y que, bueno, pues como os decía, es un boss battle en el cual vamos a poder llevar, entre otros, a Nikola Tesla. ¿A quién más? Nikola Tesla, Annie Christmas, que yo personalmente la desconozco quién es este personaje. Vamos a ver si nos dice algo Google. Annie Christmas es la de la película Annie. Vale. Annie, sí, es la de la película Annie. Luego tenemos el murciélago dorado. En traducción. The Golden Bat, sí. Y no sé quién más. Y la doctora Gildre. Vale, esos van a ser los héroes. Pero luego, por parte de los villanos, pues vamos a tener, como os comentaba, al Hombre Polilla, Mothman, y al Martian Invader.
Y además cada uno de estos villanos va a tener un campo de batalla único con propios objetivos y van a tener una serie de esbirros como el Diablo de Jersey, la Reina Hormiga, la Loveland Frog, un sapo, una rana, de Blob, la Tarántula y el Skunk Ape. Esto, bueno, pues si alguien está familiarizado con las leyendas urbanas americanas de este rollo pulp y tal, pues de mediados del siglo XX, pues entiendo que no sonará tan lejano como me está sonando a mí. Pero bueno, la verdad que tiene muy buena pinta y sobre todo eso que lo vamos a poder combinar y utilizar héroes del Unmatched tradicional y a la inversa, es decir, héroes de este Unmatched Adventure lo vamos a poder utilizar en el Unmatched. O sea que, bueno, creo que es una muy buena noticia. El juego es redondo, ya son varias las expansiones que lleva. Y bueno, pues a ver si lo podemos ver en castellano de la mano de TCG. Seguimos con una nueva expansión para Smash Up. Es una expansión que ya no sé cuántas puede llevar este juego. Yo ya, ya no me atrae tanto. Me baja un poquito ya del carro del Smash Up, sobre todo con el Marvel este. Ya la mecánica del juego me cansa un poco, sobre todo el hecho de tener que estar ahí contando y que no traigan marcadores para las cartas que se van mejorando y variando su valor en función de lo que vayas jugando y al final te pasas la partida contando. Deciros que esta expansión se llama Excelentes Películas, amigos, sobre películas de los años 80. Y bueno, en la carátula pues podemos ver cosas como Robocop, los cazafantasmas, así sin ningún tipo de licencia, ¿vale? De Regreso al Futuro. Bueno, pues eso, aparecerá para julio de 2023. Number Drop. La editorial francesa The Buckle Juice sacó en su momento un juego que ahora va a licenciar AEG. Este juego, Number Drop, debutó en el año 2021 de la mano de Florian Siderix y Benoit Turpin, que el otro día hablamos también de ellos, porque bueno, estaban en el candelero, bueno, pues entre otros porque sacan el After Hours y el proyecto Art, estos que vimos que eran tan bonitos, ilustrados por Vincent Dutrueux. Y bueno, pues ahora AEG se ha animado a licenciar este juego. Es un Roll and Ride en el cual en cada ronda el jugador lanza cuatro dados numéricos y cada dado tiene una forma de tetromino. O sea, ya no es poliomino, ahora ya estamos con tetrominos. Se deja caer y bueno, los números lanzados llenan cuatro de los espacios que están compuestos en la cuadrícula. Es como una especie de Tetris, la cuadrícula, donde van a ir cayendo los dados y vamos a ir colocándolos y tachando. Bueno, pues para lo que os guste los Roll and Write, aquí tenéis uno que ha debido de funcionar porque, bueno, pues AEG, que no es moco de pavo, se anima a licenciarlo. Seguimos con AEG y concretamente con, bueno, pues, con un jueguito que viene dentro de la línea de Flatout Games. Sabéis que bueno, Flatout o AEG tradicionalmente trabaja también con Flatout, con el Point Salad, Point City. Ahora va a venir también el Verdant que saca Maldito. Y bueno, pues en este caso vamos a estar delante de un Push Your Luck de 1 a 6 jugadores y en cada turno vamos a tener que voltear una ficha de océano, vamos a ser unos pingüinos y vamos a tener un montón de losetas dadas la vuelta y vamos a ir volteándolas. Y tendremos que, bueno, pues ir consiguiendo una serie de peces y de pescados que cuanto más avancemos en el tablero, equivale a que estamos yendo más profundo y vamos a tener mejor caza o mejor capacidad de pescados, pero también va a haber más depredadores. Así que bueno, otro jueguito para AEG, bueno, de estos de cajita pequeña, ya sabéis.
Thundergrip. Bueno, pues la editorial Thundergrip, que bueno, que sabéis que mientras llega el viaje de Darwin, pues de Darwin Journey, pues se ha metido ahora con un nuevo proyecto similar al proyecto anterior que hizo de las Matchbox, de estas cajitas de cerillas. Y no me he vuelto loco. Lo que veis en pantalla son latas de refresco, de soda. Y bueno, pues es una nueva financiación también, un micromecenazgo que va a presentar para finales a partir de, o sea, ahora, prácticamente ahora está en Maker Kit porque estaba pensado para finales de 2023. Y este proyecto se llama Soda Pop. Y bueno, pues os voy a poner unas imágenes del proyecto. Vamos a ver, aquí lo tenéis. Vamos a ver un vídeo. Tatcat.com, perdón, el otro top tip, el por Genesis y el Lightseeker. Luego hablaremos un poco de cada uno. Creo que da problemas cuando se está emitiendo un vídeo y hablo yo, pero bueno, es que al final, claro, tiene audio el vídeo y voy a procurar hablar más alto para ver si así me veis mejor. La verdad que tiene una presencia espectacular, ¿eh? Mira, como veis, ya está en Backer Kit y además te regalan eso, ¿vale? Para acompañar, ¿sabes? El refresco con unos saladitos, como debe de ser. Bueno, pues os voy a contar un poco de qué van estos juegos. Como veis en la imagen superior, son cuatro juegos en total. Y bueno, pues vamos a empezar con el de los gatitos. Y bueno, se llama Catacomb. Es del autor Pier Paolo Paoletti y el objetivo es ir apilando los gatos en los lugares correctos para que, bueno, cada jugador toma 6 cubos de gato de un color, que puede ser o blanco o negro. Y bueno, pues tenemos que ir colocando unas losetas, tres de cada una de color marrón, blanco y negro, para formar una cuadrícula de 3x3. Y bueno, en cada turno vamos a ir colocando uno de los gatos de nuestra reserva sobre un gato neutral o un gato contrario que esté sentado directamente en una loseta, que esté apoyado en una de las losetas que ya está, creando así una pila de 2 gatos. Y bueno, pues tendremos que ir colocando estos cubos y bueno, colocando el último gato en un espacio adyacente a otro. Nunca se pueden colocar 2 gatos del mismo color directamente uno encima del otro y en tu turno no puede terminar con una pila de más de 3 gatos. Ganas al final de tu turno si tienes un gato encima de las pilas de todas las fichas de un color o si tienes un gato encima de 3 pilas de 3 gatos de altura cada una. Así que mira, os voy a enseñar el ejemplo de que el gato negro gana. Ahora, como veis, es totalmente abstracto. En este ejemplo, el gato negro gana porque, bueno, pues tiene 3. O sea, al final eso es un 3, no en raya, pero es como una mayoría de colores en 3 dimensiones hacia arriba. Y bueno, pues como os comentaba, vamos a llevar uno va a llevar el color negro, el otro va a llevar el color blanco y luego vamos a tener un color neutral que es el marrón. Y además, como veis, las losetitas. Tiene pinta de ser hiper mega sencillo. Pero la verdad que muy bien cuidado el diseño, ¿eh? Luego tenemos también un jueguito que se llama, lo diré, Tap Cap, que es de Enrico Gandolfo. Y bueno, este es muy chulo también porque vamos a jugar con chapas de botella de refresco. Cada jugador comienza con 4 chapas de botella de su color y vamos a tener una cuadrícula de 6x6. En la esquina de la cuadrícula más cercana a ellos está representado por una botella del color correspondiente. En tu turno vamos a elegir una de nuestras tapas, chapitas de botella. Y bueno, tenemos que ir
contando la cantidad de otras chapas que hay de color con espacios adyacentes. Y bueno, esto puede ser en diagonal o en ortogonal. Luego vamos a mover esa chapita, exactamente esa cantidad de espacios en línea recta y bueno, pues no vamos a poder ni salirnos del tablero ni saltar encima de otras fichas y no vamos a poder colocarnos donde está otra chapa de botella. Y bueno, pues os voy a enseñar un poquito. La verdad que la definición que nos da la BGG es como muy laxa, pero bueno, os voy a enseñar la imagen. Tiene pinta de también ser eso, es un juego muy tipo 3 en raya, damas y demás. Aquí lo veis. Estos son las botellas como tal y aquí tenéis las chapitas, una de cada color. Yo lo que no veo muy claro es cómo van a meter el tablero en esa lata. Porque las chapitas, vale, pero entiendo que estará partido a la mitad y se juntará. Ah, es una tela. Es una tela. Vale. Ahora lo veo más claro. Entiendo que no serán juegos muy caros porque, bueno, pues al final ya veis el contenido, unas chapitas, una lata y una tela. O sea, que entiendo que no pueden andar más allá de los 10 euros, por lo menos yo no pagaría más allá de 10 euros por esto. Así que, bueno, pues eso. ¿Qué pasa? Que al final como lo venderán todo en un pack de 4 o a lo mejor se pueden seleccionar. La verdad, no entraba en Backer Kit, ¿vale? Para ver tema de precios. Vale, seguimos, pasamos al siguiente, que es el For Genesis de Ignacio Panades. Y bueno, es similar al Top Cat, pero con piezas que ahora tienen poderes especiales para distinguirlas. También es precioso, las fichas ahora las veis. Y está, bueno, pues tenemos que también para 2 jugadores y cada jugador va a tener un total de 6 fichas de criatura. Y vamos a colocar el tablero, que es una cuadrícula de 4x4, con la esquina de nuestro color mirando hacia nosotros. Va a haber 2 colores, uno naranja y otro azul. El jugador inicial coloca una de sus criaturas con su lado activo hacia arriba en uno de los espacios de invocación, que es justo al lado de nuestra esquina, ¿vale? Ahora lo vamos a ver en grande. Al lado donde está el portal de invocación, pues hay como dos losetas del color nuestro y ahí vamos a poder colocar nuestras criaturas. En nuestro turno vamos a poder activar cualquier número de criaturas que ya estén en el tablero, ¿vale? Bien sea moviéndolas un espacio de forma ortogonal hacia la esquina del oponente o usando la habilidad única que va a tener la criatura. Después de lo volteas, bueno, pues y que haces esta acción con la ficha, la das la vuelta, ¿vale? Para que descanse. Como os comentaba, cada animal o cada criatura va a tener un poder. Por ejemplo, la rana es capaz de saltar una ficha ortogonalmente, siempre y cuando esté adyacente. La luciérnaga tira de una criatura en la misma línea ortogonal adyacente a la luciérnaga, o sea, la mueve. El escarabajo empuja una ficha ortogonalmente adyacente a un espacio y así sucesivamente. Vamos a tener esos 6 criaturas en total. Después de activar las criaturas, puedes pasar tu turno, como os comentaba, volteando la ficha. Y si mueves una de tus criaturas a la esquina del oponente, ganas. O sea, muy parecido a Onitama, por ejemplo. Y bueno, vamos a verlo en grande, porque las fichas de criaturas son muy chulas. Aquí las veis. Como sea en metal, ya se va a cagar la perra. Pero bueno, entiendo que con el escaso contenido que tiene el juego. Y viendo que la anterior eran chapas de botella metálicas, pues entiendo aquí pasará igual. Como veis, hay un escarabajo, una rana, un loro, un cuervo, un pajarito, una serpiente y por este lado igual. Pero bueno, hay 6 en total, así que alguna nos están ocultando. Mira, aquí va. Ah, mira, pues no van a ser, no son metálicas, qué pena, porque aquí se ve más como tipo chips. A ver si vemos alguna. Sí, mira, aquí las veis, son chips. Tenemos también mariposas y tenemos también luciérnagas. Así que bueno,
pues otro juego, una copia del Hive. Bueno, por el tema de los insectos, sí, yo lo veo más parecido a algún Onitama. Pero bueno, sueltos a 15 cada uno. Mira, pues. Pues igual me parece un poco caro, ¿eh? Igual me parece que se han pasado. Eso sí, son preciosos. Más que nada, un poco pensando en los componentes que trae, ¿eh? No quiero analizar luego si el juego merece la pena o no, pero a nivel componentes se queda un poco flojo. Y por último, tenemos Lightseeker de Daniel y Julian Dancer, que bueno, es también otro juego de estrategia abstracto con bloques, en lo que vamos a tener que intentar colocar los bloques en la luz para poder ganar. Van a venir bloques con una parte totalmente de oscuridad y otra parte intermedia y otra parte que es totalmente de luz. Y bueno, vamos a tener una cuadrícula de 3x3 con el que va a haber espacios entre los cubos y los lados oscuros se colocan al principio en la parte superior. Cada cubo tiene dos lados que son totalmente oscuros, dos lados que son de media luz y otros dos que van a ser de luz completa. Y el jugador inicial pues va a ir deslizando, inclinando los cubos hacia un espacio abierto, luego el otro jugador coloca una ficha de bloqueo y bueno, pues se van a ir dando vuelta a cubos hasta bueno, conseguir que todos estén del lado de la luz. Os voy a enseñar también este jueguito, cómo se ve, cómo luce. Y aquí lo veis. Este es la ficha que va a bloquear. Y vamos a ver más imágenes. Bueno, pues unos cubos. Ahí los veis. De madera, pero totalmente serigrafiados o con láser, ¿vale? Pues como hace el maravilloso Fran. Y aquí veis los cuatro puestos todos juntos. A mí me gusta mucho el de los gatos y me gusta mucho el de las chapas. Pero bueno, 15 euros. Uf, estamos hablando ya de que son cuatro, ya estamos con 60 euritos, ¿eh? Para cuatro minijuegos. Pero bueno, así es la vida del comprador de juegos de mesa. Venga, vamos a hacer aquí ahora un pequeño descanso para saludar a toda la gente que hoy no he saludado y no me gusta no saludar a los fieles feligreses de la parroquia del Papa George. Mariano, 1, 2, 3, buenas noches, chavalería. Corrales, buenas noches, Loutar de Targaryen, Alfon GMR, ¿qué tal estamos? Cuatro Piturro, Chaparrejo 1, Mai de Rivia, Adrián PPO, Longuez, Paco Queen, Tanque 04, Vodkitars. Fui el otro día de Sevilla a Madrid, aproveché para ir al Guanabara, lo dicho, por lo que comentaste. Y brutal, me alegro que te gustara, Vodkitars. La próxima vez di que vas de mi parte y no te darán nada, pero lo dices y así igual para la próxima que vaya yo me regalan un pin del Guanabara. De loco, los zumos. No, es espectacular todo. Está muy, muy rico. Está muy, muy rico. Ah, vale. Todos 45 euros haciendo, bueno, pues el all-in, ¿no? Zazu 77. Tociervo, muy buenas. Arubio 90. Y Loutar. Buenas noches. Y seguimos. Una vez saludados todos. Nos vamos. Bueno, este es el Getsalti, que eso sí coges todos. Y seguimos con el Rocket Ranchers. Que bueno, pues este jueguito yo no lo conocía para nada. O sea, últimamente me están pillando algunos juegos, unas sorpresas sorprendentes. Y bueno, pues es un juego de recolectar o de llevar gatos por el espacio, por decirlo así. Es el primer juego del diseñador David Bock y de la editorial Big Sandy's Games. Cada vez buscan nombres más raros las editoriales. Y concretamente el logotipo de esta editorial está relacionado con el juego porque, bueno, es un gatete con una escafandra de astronauta. Bueno, pues deciros que es un juego de 2 a 6 jugadores y es un juego de set collection, de ir recolectando animales para nuestro rancho. Y vamos a tener que transportar estos animales de varios biomas diferentes dentro de un planeta. Los animales recolectados se van a ir colocando en corrales disponibles en tu rancho y cada corral puede contener solo un tipo de animal. Cuanto más animales de una sola especie se recojan,
más rentable va a ser nuestro rancho. Entonces, bueno, pues va a ser es un juego de set collection y que si con, bueno, el juego penaliza, nos dice que penaliza si solamente recolectamos pocos animales o pocas unidades de cada especie. Además, mientras recolectamos estos animales, también encontraremos los gatos espaciales que se aferrarán a uno de estos animales que recolectamos y nos van a dar puntos adicionales. Así que, bueno, pues una pizarrada. No sé si hay alguna imagen para poderos enseñar. Sí, sí que hay imágenes, es de cartas. Y bueno, pues son animales muy locos. Porque, bueno, son animales espaciales donde vamos a encontrar híbridos entre águilas y llamas, conejo y grifos, un dingo de esos con un perro, un tigre, no sé, es una cosa muy extraña. Y ahí lo veis, viene con un tapetito donde vamos a poner en una cuadrícula de 4x4 por las diferentes cartas, iremos recolectando y un poco pues como os he comentado. Todo muy vistoso, con colores muy llamativos, muy en la línea de editoriales como, por ejemplo, la de el Dinosaur Island y demás. Pandasaurus, que no me salía el nombre. Que tengo aquí a Pumuki, no sé si lo oís, que está ahí silbando y se me va alzando al cielo. Bueno, otro juego de una editorial que tiene un nombre muy cachondo, How to Steam Broccoli. ¿Vale? ¿Cómo cocinar brócoli? Prácticamente es como se llama la editorial. Eso os decía que cada vez están saliendo editoriales nuevas con nombres más extraños. Y bueno, pues en esta ocasión nos traen un juego que se llama Tether y es también el título del debutante, bueno, aparte de esta editorial, del debutante Mark McGee. Y bueno, pues es un juego diseñado de 2 a 4 jugadores. Y que también se va a financiar por Kickstarter. También estamos en el espacio, hay una serie de astronautas que les encanta flotar en el espacio, pero no les gusta estar solos y hay que atarlos para que no vayan a deambular por la galaxia, bueno, pues ellos solos y sin un destino, como en la película esta de Sandra Bullock. Y bueno, pues en cada carta de Tether va a tener un número de 2 dígitos en la esquina superior y cuando las giramos la tarjeta, 180, bueno, la carta, 180 grados,
Bueno, perdonadme, se han saltado los plomos y hasta que he podido otra vez poner todo en funcionamiento, pediros disculpas porque, bueno, pues esto ya sabéis, es riguroso directo y hay veces que pasan estas cosas. Así que, bueno, seguimos con el Tether, que era el que estábamos comentando. Y bueno, como comentaba, es de esta editorial nueva, que se llama How to Steam Broccoli. Y el juego, como os decía, pues va a haber una serie de astronautas que van a estar conectados entre sí, ¿vale? Tenemos que tenerlos conectados siempre para que no deambulen solo por la galaxia. En cada carta de Tether va a tener un número, como os comentaba, de 2 dígitos que van a estar en la esquina superior y cuando giramos la carta a 180 grados, el número de la esquina opuesta tiene los mismos 2 dígitos. Pero las posiciones se van a intercambiar. Por ejemplo, si la carta tiene un 68 en la esquina superior, al girarla, al voltearla, va a tener un 86 en la esquina opuesta. Los oponentes se sientan uno enfrente de otro en la mesa y esto significa que cuando juegas una carta, cada jugador ve un número diferente. Tienes que conectar los astronautas si tienen números consecutivos. Un jugador o equipo, porque se puede jugar por equipos, conecta a los astronautas horizontalmente sobre la mesa y el otro los conecta de forma vertical. Y bueno, deciros que se va a financiar también por Kickstarter y vamos a ver si hay alguna imagen. No, no tenemos ninguna imagen, así que bueno. No sé si me estáis escuchando, escribir algunos ahí en el chat porque no sé si estoy hablando solo porque veo gente conectada arriba, de espectadores en vivo, pero no sé si está ya todo correcto, si me estáis viendo bien, así que agradecería si me pudierais escribir algunos. Así que bueno, pasamos al siguiente juego que es Pulp Invasion, el número 3. Alto y claro, va bien, vale. Pues perdonadme, en serio, porque no contaba yo con este pequeño problemilla. Bueno, como os decía, imagino que muchos ya conoceréis este Pulp Invasion. Esta es la última expansión, es la tercera y última. Es un juego de 1 a 2 jugadores de Todd Sanders y AV Studio Games, perdón. Y bueno, pues si no conocéis juegos de este autor. El jardín del señor Cuphead, por ejemplo, que bueno, es un juego que yo se lo he visto en ese y me ha llamado la atención. También el del City Planner, que es un juego de 2022. Y ¿qué más tiene por aquí? Poca cosa más, sobre todo estos Pulp Invasion y así más conocidos es el señor Cuphead este, que el juego es feo, pero con ahínco. Así que nada, lo que os comentaba, en esta última tercera entrega tenemos nuestra última misión y pensábamos que, si habéis jugado entregas anteriores, esto os va a sonar, que habíamos expulsado con éxito, bueno, pues las 3 razas alienígenas conocidas como The Red Hegemony, pero han vuelto y se han infiltrado en varios planetas de la Alianza Intergaláctica. Entonces, bueno, pues como agente secreto del Consejo Intergaláctico, nuestro trabajo es evitar que esto suceda. Tienes nuevas naves espaciales, una nueva tripulación de puente para ayudarte y eliminar la amenaza de una vez por todas. Para ello tenemos que usar nuestras habilidades de combate y diplomacia y rastrear bueno, los diferentes planetas y utilizar las armas para destrozar a estas especies invasoras antes de que sea demasiado tarde. Así que bueno. Sí, se puede oler, dice Alex Orsán, dice. Se puede oler a naftalina del armario con la estética de este juego. Bueno, pues han conseguido las licencias de revistas pulp de la época, de mediados del siglo XX. Y bueno, la estética es chula, la verdad. El juego es totalmente nuevo. O sea, no penséis que es un juego de estos que le mola al Mera, sino que es un juego bien, como tiene que ser. Bueno.
Pues seguimos con otra novedad que es este The Search for Lost Species, un juego de Renegade Games. Y deciros que si os gustó La búsqueda del planeta X, que salió en el año 2020 y que el año pasado vino en castellano de la mano de Malito Baines, pues los diseñadores Matthew O'Malley y Ben Rossett y vuelven a repetir con la editorial Renegade Games. Y ahora lo que nos alientan es a buscar cosas mucho más cercanas. En este caso, nos desafían a buscar media docena de criaturas difíciles de encontrar en la fauna de Indonesia y Papúa Nueva Guinea. También va a salir por Kickstarter. De hecho, lo tenéis actualmente en campaña de financiación. Y bueno. Pues poco que decir, porque va a estar muy, muy en la línea del anterior juego. Venga, pasamos al siguiente, que es The Curse of Candelabria. Cuando pensaba que ya no me podía sorprender la temática de un juego, llega esta gente y concretamente el Lunar Oak Studio, el estudio del roble lunar. Bueno, y nos proponen esta temática loca en el cual los humanos se han transformado en velas vivientes. O sea, muy rollo La Bella y la Bestia, ahora que ha cumplido su 30 aniversario, bueno, pues vamos a hacer pues como Lumière, ¿no? Unas velas vivientes que vamos a utilizar nuestros ejércitos y castillos móviles para competir por el control de territorios. Cada jugador tiene poderes únicos para su casa de velas y las velas ganan llamas a medida que se van desplegando para determinar su fuerza. Además, vamos a poder utilizar y gastar estas llamas, es decir, apagarnos, quemarnos como tal, para activar nuevas habilidades. Es un juego que va a ser de control de área, a mí esto me mola, a mí los juegos de control de área me gustan mucho y va a tener una fuerte interacción con el mapa de juego y con otros jugadores. No va a haber tiradas de dados ni cartas disfrazadas de dados, por lo que importa es la habilidad de cada jugador para sacarle el máximo partido a las habilidades de nuestra facción y a la colocación. Bueno, pues también está en Kickstarter actualmente y os voy a enseñar el vídeo porque es que este me parece súper curioso. A ver. Vamos a irnos. Esto parece un Kickstarter Edition, que ayer Javi al final no lo hizo. Long ago, Lo he hecho Candelabria yo was y a os traigo prosperous cositas land of de verdant Kickstarter. fields and majestic mountains. But then came Os the dejo con el vídeo y vengo. Every man and woman was turned into wax, and the land itself was never the same again. The great wandering castles turned into machines of wax and metal. The great houses changed, forgetting their human nature, fighting each other, all to keep their flame from going out. A ver, estéticamente me and parece the king, una pasada, la some premisa say de que he's seamos still velas, perched in his black castle, muy loca, muy loca, behind pero bueno, countless walls, haunted by the smoke of the curse. Who will have the courage to challenge him? Who will have the strength to break the curse and become the new ruler of Candelabria? Y luego tenemos una versión deluxe que incluye la expansión del sexto jugador, además de los Stress Golds, una expansión de modo solitario. El neopreno, bueno, un playmat, un libro oficial de arte y todos los stress goals. Pero claro, ya estamos hablando de. No, ese es el all-in, estamos hablando de 239 euros y el deluxe que tiene el solo mode, el sexto player expansión. Pero no viene con tapete ni con el libro de arte y estamos hablando de 139. Joder con el libro de arte y el tapete, vaya hostión. Me parece de locos.
Esperar que os voy a enseñar un poco el Kickstarter. Aquí lo tenéis. Y bueno, como veis perfectamente localizado, aquí veis las diferentes facciones que trae el juego, el tablero, minis a cholón. Esto ya es lo que se ha ido desbloqueando. Bueno, está todavía bloqueado, o sea, no se ha desbloqueado ninguno. Y bueno, aquí lo veis en mesa. Esas velas móviles. Ya hemos visto en el cine ciudades móviles y ahora velas con forma de ciudad móvil. ¿Qué será lo próximo? O sea, a mí yo creo que esto ya al final, tío, son vueltas y vueltas y vueltas de tuerca. Es muy bonito, pero no sé yo si esto aportará algo nuevo al mundo de los juegos de mesa. Aquí veis los diferentes pledges. El normal, el core básico con 89 euros. Este que viene con las expansiones. Yo creo que este juego con 89 euros te quedas a gusto, ¿eh? Porque te vienen con las miniaturas y todo. Y te incluye los stress balls, o sea que bien. Pues esto player, pues yo creo que tampoco merece la pena. Pues si lo juegas a 5, lo juegas a 5. El solo mode, pues a mí personalmente tampoco. Y claro, meterme aquí en este pledge de 229 solo porque trae un playmat y un libro de arte, pues ¿qué quieres que te diga? A ver, a ver, a ver, que a lo mejor viene sin miniaturas el base, ¿eh? Ah, solo trae The Candle Miniatures, pero este otro, que es el tocho, es el que te trae 128 miniaturas. Que te viene ya no solo los jefes como tal de cada facción, sino que te mete bueno, pues todo lo que son la armada, ¿no? Los minions, por decirlo así. En fin, too much. Pasando. Este se lo dejamos para Javi y si funciona ya lo compraremos. Y te dan una vela también. Joder, madre. Qué locura de juego. Venga, pasamos con este Scrap autoproducido, ¿vale? Este es un juego con muchas menos pretensiones. Es del diseñador Kenny Michael Oton, que lo ha publicado él mismo. Solo tenía un juego anterior que se llamaba Limbo, Guerra Eterna, War Eterna. Y es un juego de 2 a 4 jugadores en los que los jugadores tienen que utilizar una facción única y totalmente asimétrica de bots que han cobrado vida para controlar también áreas en un mapa a través de combates deterministas. Vamos a tener una serie de cartas de acción en la mano y la tenemos que ir programando en una cola. O sea, yo ya esto lo descarto porque a mí el de programación de acciones no me mola. Y poco más. Es que no habla mucho más del juego. Está ahora mismo en Gamefound. Y bueno, pues parece un jueguito, pues se nota mucho que es un juego autoproducido, que al final, bueno, sabéis que esto era un poco la esencia del Kickstarter en su día, pero es que ahora mismo ya un juego todo así autoproducido ya sabe a muy poco, viendo, pues, sin ir más lejos, el anterior que hemos visto. Entonces, bueno, no vamos a darle más importancia y pasamos al siguiente. Esta es la expansión que va a salir en Gen Con. Del juego Cosmic Frog, concretamente la expansión se llama Find Mac, encuentra Mac, y bueno, pues es un juego que a mí siempre me llamó bastante la atención por lo raro y extraño en su arte y demás. Es como que te has comido un tripi, aunque nunca me lo he comido, tampoco puedo, pero bueno, es un poco esa. Ese tipo de arte psicodélico. Y en este caso, en esta expansión, lo que va a agregar es poderes mentales al juego para que tu rana ya no sea simplemente inmortal e invulnerable, sino que también sea una rana psiónica. Los poderes mentales abren el camino para el combate mental y la purga de otros seres. Y poder ganar la partida, claramente. Esta expansión también presenta lo que llaman las Munk Lands, que son los setas de terreno especiales que ofrecen opciones interesantes y que funcionan como comodines para la puntuación final.
Va a tener también un nuevo sistema de chips para el combate, incursiones y el regreso de dimensiones exteriores que permite pues generar un metajuego bastante interesante. Así que bueno, este es el Cosmic Frog. Creo que Chema Pamundi, yo fue la primera vez que se lo oí hablar a alguien, fue en un vídeo de Chema. Y bueno, pues como veis, un juego muy psicodélico y muy rarete. Venga, para los amantes de Beyond the Sun, estáis de enhorabuena porque acaba de salir expansión Leaders of the New Dawn. Ha salido ahora a finales de febrero. Entiendo que ya en breve lo podéis encontrar en algunas de las tiendas de importación españolas. Y va a agregar un modo en solitario. Y bueno, va a tener también facciones y líderes asimétricos y nuevas estrategias viables en torno al tablero de control de área del planeta. Así que, en principio, bueno, todavía no ha llegado como tal. Se lanzó a finales del 23, pero llegará a los almacenes en este mes, en marzo. Así que nada, lo vais a encontrar eso en vuestras tiendas de importación. Y no sé, maldito, cuándo tiene fijada la llegada, ¿vale? Pero bueno, si para los amantes del modo solitario, estáis de enhorabuena porque, bueno, pues lo va a tener incluido. También Rio Grande Games presenta este 1930. Bueno, pues es un juego de avioncitos. Y el otro día nos hablaba más, ¿no?, que había jugado al juego este de las aerolíneas americanas, al Pan Am, y que le había gustado bastante. Ya Rio Grande Games lanzó en su día, en el año 2020, el Blue Skies de Hugh Hover. Y bueno, pues ahora llega con este nuevo juego también ambientado en el mundo de la aeronáutica. Que es un juego también de otro autor novel, que es Alex Orvelo. Y en este vamos a retroceder aún más en el tiempo hasta las primeras etapas de la aviación comercial. En el año 1930, los jugadores, o sea, en este juego de 1930, los jugadores asumen el papel de inversores, promotores y presidentes de compañías de aviación con el objetivo general de ganar dinero. Lo que le va a las empresas, ¿no? Montas una empresa para qué, para ganar dinero. Bueno, pues la riqueza de los jugadores se irá acumulando principalmente a través de la posesión de fichas de acciones en las 10 aerolíneas incluidas en el juego. Además, van a venir una serie de tokens de acciones que van a ir generando dinero de dos maneras. Uno, pueden proporcionarnos efectivo a través de pagos de dividendos de las acciones, pagados durante una acción de ingresos. Y el segundo, bueno, pues va a ser haciendo viajes. El jugador con más activos en efectivo y acciones al final del juego va a ser el que gane la partida. Además, la editorial Rio Grande Games nos trae también este juego Druids of the Elements, Druids of the Elements, en el cual bueno, pues vamos a poder jugar hasta 8 jugadores, de 2 a 8 jugadores, y es un juego de Federico Marcucci. Ojo hoy con todos los italianos noveles que están apareciendo, ¿eh? En este caso, vamos a pertenecer a un clan de druidas, ¿vale? De diferentes tribus que van a competir dentro del bosque sagrado con el objetivo de ser nombrado el archidruida, o sea, el druida todopoderoso, el papa de los druidas. Cada jugador va a controlar a un druida y a su compañero animal, ¿vale? Va a tener como una especie de avatar o fiend, ¿no? Y bueno, concretamente van a estar representados por lobos. Vamos a tener que manipular las fuerzas de la naturaleza, concretamente a los cuatro elementos, al agua, al aire, al fuego y la tierra, para generar gemas mágicas y activar una serie de poderes druídicos y de runas para poder tener éxito. El druida que active la serie de runas más poderosas se convertirá en el archidruida del bosque. Y no os puedo decir mucho más en relación a este juego porque ni siquiera hay imágenes, o sea que, bueno, pues hasta ahí puedo leer. Noticias. Awaken Realms, ayer concretamente, tuvo un evento. Yo aquí lo he llamado el Awaken Realms Event. Y bueno, si queréis saber un poquito más de este evento, podéis iros a Gremio de Mecenas, que lo estuvo viendo en directo. Así que vais ahí a YouTube, Gremio de Mecenas, Awaken Realms,
lanzamientos y vais a verlo todo. Yo os voy a traer aquí un pequeño resumen. Además, vais a poder ver y entrar ya al preview de campaña en GameFound. Y bueno, pues presentó un total de 3 juegos y esto que veis aquí, el Bold Story Dice, que no son juegos per se, sino que estamos ante unos dados, así como muy molones, muy pues como le gusta a la compañía hacer las cosas, porque ya sabéis que bueno, que esta compañía, si algo les caracteriza, es bueno, pues la calidad de sus miniaturas y demás historias, ¿no? Me parece espectacular los componentes, el grado de lusificación que tiene. Y bueno, esta R-Ball es una nueva línea de productos y que está centrada en eso, en la creación de accesorios y en este caso, esta primera presentación de la línea de dados, que se llama Story Dice y que, bueno, pues van a formar unas esculturas y unas formas espectaculares para diferentes tipologías de juegos. Entre ellos tenemos un lo que llaman el Nemesis Space Cat, que es igual que la miniatura de primer jugador del último Nemesis. Y bueno, pues va a ser un dado con forma de gato espacial. Y bueno, si queréis ver el vídeo, pues os lo pongo. ¿Veis? Esta es la página de GameFound y aquí veis un poco el preview de la campaña. Ah, que son espectaculares, no sé qué tipo de material, esta gente sabéis que trabaja mucho con el plástico, pero no sé yo qué tal irá para, mira, ahí tenéis una carpa koi, un ratoncito. Esto para la gente del rol, pues ya sabéis, y para lusificar algún tipo de juego, pues puede venir muy bien. Así que bueno, pues esta es la nueva campaña de Awaken, que ya no solo se ha diversificado para bueno, pues para el juego más, más familiar con su gama de light, sino que ahora también pues, nos trae este tipo de componentes. Además, se presentó este Stalker de Board Games, está basado en un videojuego y a mí personalmente fue el que mejor impresión me dio. Y bueno, pues estamos ante un juego que es un poco eso, la novedad un poco más estrella, más fuerte. Es un juego de mesa basado en el videojuego este de Stalker del año 2007 y es un clásico dentro de los juegos posapocalípticos. Es de 1 a 4 jugadores y cada uno vamos a controlar un Stalker. Esta campaña, porque es un juego de campaña, van a ser una serie de historias dentro de la zona de exclusión de Chernóbil. ¿Recordáis aquel juego del Zona que sacó en su día Asmodee y que a mí yo lo cogí con unas ganas espectaculares y al final me dejó muy, muy, muy frío? Pues a lo mejor ahora me resarzo de aquella mala experiencia con este Stalker de Board Game. Va a tener escenarios con misiones de sigilo en el cual nos vamos a tener que infiltrar y ya os digo, si queréis ver información fresquita del juego, lo mejor es que en el blog de Missy leáis bien o veáis el tema de gremio de mecenas, el vídeo. Y bueno, pues aquí os traigo imágenes de las que presentaron ayer. Muchísimo hype con el Nemesis Ale. No adelantes acontecimientos, Maiderribia. No adelantes acontecimientos. Que va ahora. Poco a poco. Pues este, bueno, como veis, simplemente se han presentado estas imágenes así en live action, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No, más que live action, estas imágenes tipo videojuego. Para presentarlo, el arte es chulísimo y a mí la temática me mola. A mí todo este rollo posapocalíptico de una zona con contaminación, con radiación y Chernóbil y a las minis, pues mira, ¿qué te voy a contar? Es que esto es lo que yo quería que hubiera sido la zona. Y Manuel va a caer a esto, pero vamos, ya te digo yo que cae fijo, fijísimo, total. Si queréis saber más sobre el juego, bueno, pues tenéis aquí para seguir
os lo veáis, seguís el juego y estáis informados del día del lanzamiento. Y por último, para mí es menos importante, pero sé que para otros no, nuevo Nemesis, Nemesis Retaliation, en el cual, bueno, pues volvemos otra vez a este universo tan alienígena. Y en este caso, pues quieren hacer un homenaje pues a la película de Alien, pero a la parte más oscura de esta película de Alien. Y en este caso, los marines están totalmente ya locos y ya estamos dentro de una película de ciencia ficción con un grado de terror bastante grande, ¿vale? Por lo que vi ayer un poco en la presentación, que estoy viendo, ya os digo, el vídeo en Gremio de Mecenas, pues es todo como mucho más oscuro, ¿vale? La tensión es mucho más alta que en ningún otro juego, eso están proponiendo. Y, bueno, pues va a ser mucho más difícil que el anterior. Así que, bueno, estáis de enhorabuena a los que os guste este tema. Y para el final he dejado la crema, la noticia para mí estrella de la noche. Y es que yo no me lo esperaba, la verdad, no os voy a mentir. De hecho, lo que comentaba al principio del programa, que era un juego que yo estaba siguiendo en Wallapop, a ver si encontraba una edición, porque es un juego antiguo, bueno, antiguo, os voy a decir concretamente de qué año es la primera versión, y así voy creando esa necesidad, ¿no?, de saber cuál es. La primera edición es del año 2009, luego sacaron una Master Set, que esta sí que está en Wallapop sin ningún problema, en el año 2011, pero de esta segunda edición todavía no había visto ninguno en Wallapop, y mejor, porque ahora lo vamos a tener en castellano y no es otro que el juego de Playhat Games, Summoner Wars. Y lo vamos a tener de la mano de Ingenio Games, que está apostando mucho por los juegos típicos que a mí me gusta y que yo recomendaría, de lo cual estoy muy, muy contento. Me dice Bispider, a mí también me encanta esta mierda. Es que es brutal este tipo de juegos. Javi tiene la primera edición, que bueno, pues ya envejeció bastante, y aquí, bueno, pues le han metido un arte bastante, bastante remozado, bastante bueno, bastante nuevo. A ver, os voy a enseñar en grande. Luego además tengo noticia del mes, ¿vale? Aquí lo veis, el arte pues mucho más en la línea de juegos como Crystal Clans, que no sé si lo tengo aquí atrás para enseñároslo o lo tengo abajo en el trastero, creo que lo tengo abajo. Pues eso, está muy muy en la línea del Crystal Clans, que es también de la misma editorial. Y bueno, este es el tablero. Aquí, bueno, pues vamos a ir colocando nuestros personajes y tenemos que ir combatiendo y ganando zonas y eliminando puntos de victoria del contrario. Va a haber también tiradas de dados. Aquí veis la cajita. Y bueno, yo estoy feliz, tío. Yo con este juego estoy feliz. Porque es Pepinacon. Te has dejado Pokémon de Awakened Rings. Pues es Pepinaco, y la mejor noticia es que no solo lo vamos a tener este mes ya en castellano, por eso me ha pillado totalmente fuera de juego, porque es que no, es que ¡pum! Ya para este mes. Y es que además lo vamos a sortear aquí. Mañana estaros atentos a los juegos que se van a sortear del mes de marzo. Ir suscribiendo si estáis interesados, porque este se va a sortear en el Rincón Legacy. Y con esto damos finalizadas las noticias de la semana y nos vamos de lleno con los lanzamientos del mes de marzo. Y bueno, pues aquí tenemos ya preparada bueno, nuestros banners en color verde que representan las novedades de cada mes. Y empezamos con la editorial Devir. ¿Qué es lo primero que nos trae Devir? Bueno, pues nos trae este Cybersnake Forest, un jueguito que ya en la visita de,
de The Viral Canal nos contaron un poquito sobre él. Es un juego familiar de 10 años o más, de 2 a 4 jugadores, 30 minutillos. En la página de The Viral aparece a un precio de unos 15 euritos. Y bueno, es un juego de intentar llegar con nuestros animales lo más lejanos posible en unas losetas de bosque colocadas. Es muy, muy bonito y si tenéis peques, yo os lo recomiendo porque, por lo que nos comentó David Esbrí, y creo que este también estuvo hablando de él, Xavi, bueno, pues tiene una pinta excepcional. Es de Rodrigo Rego, no, hablo, fue David, David Esbrí, y bueno, las ilustraciones de Nuria Aparicio. O sea, últimamente, David está contando con unos ilustradores nacionales espectaculares. O sea, Jonathan Cantero, por ejemplo, que ilustra también el bambú, este que lo hace Nuria Aparicio, preciosos, o sea, preciosos. Seguimos con David y nos trae como novedad este My City de Roland Wright, de, bueno, ya sabéis que es de Cosmos, y todos conocéis esa colaboración, ese partnership que tiene la editorial española con los alemanes de Cosmos. Y bueno, pues estamos ante un superventas en su versión normal, que ahora pasa al archiconocido mecanismo y que, bueno, que está por todos los sitios de Roland Wright. Así que, bueno, pues, pues eso os cuento. Yo este de momento me lo voy a saltar porque pues me interesan más títulos como este, Rally Man Dirt. El otro día hablábamos que Holy Grail, caput, echaba el cierre, pero De Beer sí que va a traer esta tirada. Comentaron en su The Beer News que, bueno, que en principio iban a intentar a ver si de alguna manera podían conseguir traer más, a pesar de que haya cerrado la editorial. No sé si adquiriendo la licencia o si otra editorial adquiere la licencia y luego De Beer, bueno, pues lo consigue contratar con ellos. Y deciros que va a salir a un precio de 45 euros. La partida es de unos 50 minutos aproximadamente, de unos 6 jugadores, y trae todas las expansiones: el Running Man Dirt 110%, la RX, The Climb, el coche R4, el coche R5 y, bueno, pues eso, que yo correría mucho si estáis muy interesados, o si no entráis en el Kickstarter, o si os vais a quedar sin el Kickstarter, correría mucho porque este tiene pinta de agotarse en nada. Y efectivamente va a haber una especulación brutal. A ver, espera, que me pone aquí Ginesjo. Dice, perdona, George, ¿puede ser que comentaras en el programa de Top que hay una conjunta para algo de Star Wars, el anillo exterior? Si es así, me apunto. Escríbeme por Telegram, si estás en el grupo de Telegram, escríbeme por Telegram y te paso un enlacito. ¿Vale? Y que quede aquí entre nosotros. Que no salga de aquí. A ver, es una conjunta fan-made. Además, la gente lo juega cuando ya tiene el juego, porque si no, no se puede jugar. Y es pues para meterle más chicha. Esto no hace mal a nadie. O sea que, bueno, no hay problema. Esto es de una sola bala, hay que cogerlo. Esto va a ser como la película de Schwarzenegger que se quiere hacer con el muñequito este de Navidad. No sé si la veis, la del Turboman. Pues ahí va a estar. Ahí va a estar la cosa. Bueno, como os comentaba antes también, que nombré el bambú de Germán Pemillán, y deciros que sale también este mes. Creo, no sé si lo sorteamos, mañana tendréis que ver el Rincón Legacy para ver si lo sorteamos o no. Tiene tiene un precio de 30 euros según la página de Devir, de 90 minutos de duración, 2 a 4 jugadores. Es un familiar ya plus, o sea, ya no es un Bitoku ni es un Lacrimosa, pero tampoco es un Severnake Forest, ¿vale? Este está un puntito por encima. Y además, sabiendo que está Germán, aunque sea difícil de entender, estoy seguro que tiene profundidad 100%. O sea, no hay duda. Yo no lo he probado todavía y sí que es un juego que me atrae muchísimo, tanto por temática como por ilustración. Sabéis que está ambientado además en este universo de Bitoku
y de Silk. Y bueno, pues eso, este mes lo vais a tener. Y ya para cerrar con la editorial, esto no es un juego, pero si sois poseedores de la Guerra del Anillo, pues tenéis este tapete de Guerra del Anillo, gigantesco, fantabuloso, porque estamos hablando de unas medidas de 128x88. Ojo, o sea, ojo, casi metro y medio de largo por 88 de ancho. Y que, claro, pues tiene al final un precio de 70 euretes, que bueno, para el tamaño que tiene, creo que está bastante bien. Así que, bueno, esto ya es el culmen para un jugazo como la Guerra del Anillo. Era lo que le faltaba a DeVir para poner la guinda en el pastel. Y ya por fin lo tenemos entre nosotros. Pasamos ya con Maldito y sus novedades del mes. Y bueno, pues tenemos aquí este Wishstone, que creo que llega concretamente esta semana. Espera que refresco la página, que con el apagón se me ha ido al carajo. Y sí, concretamente esta semana, para el 2 de marzo, es un juego de la editorial Hatch, que salió ya hace dos Essen. Este yo sé que Javi Legacy se lo compró en su día en Essen. Y lo que no sé, el feedback que dio, la verdad que ahora mismo no os puedo decir. Es un juego que va a salir por 50 euros aproximadamente. Os voy a enseñar algunas imágenes. Y bueno, pues aquí lo veis, juego muy, muy alemán en cuanto a diseño, con sus toquecitos, es mucho troquel. Algunas gemas, donde las vamos a ir colocando en unos mini tableros de jugador. Y bueno, pues me deja un poco frío el precio, porque es un poco elevado, pero bueno, al final ya sabéis lo que está pasando con este tipo de juegos, que a nada que traiga un poquito de cartón, gemas, tal, 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 pues ya están pasando de los 40. Pues para este fin de semana, Wishstone. Y además tenéis también Los Guardianes de Halbosac, un juego de Catch Up Games, un juego francés que es de 1 a 4 jugadores de 30 minutitos. Y bueno, pues es también entra dentro de la línea familiar para 10 o más años. Y bueno, pues en este caso hay un caos, ¿vale? En unas tierras del norte que van a estar gobernadas por la hechicera Morgana, y hasta entonces habían mantenido la paz en este reino de Halbosac hasta el día que las hadas, imbuidas por una magia poderosa, aparecen en él. Y desde ese día la hechicera del norte solo desea una cosa, que es invadir las tierras de su pacífico vecino. Entonces, bueno, pues a causa de este caos que se genera, el rey nos pide ayuda para reunir una banda de héroes que actuarán como guardianes en defensa del reino. Es un juego de aventuras y de backbuilding. Y bueno, eso ya me gusta, porque a mí el rollo ya del backbuilding ya me llama bastante la atención. Me deja un poco fuera el tema de que sea tan familiar, pero es un juego que sí me gustaría probar. Porque a mí todos estos juegos de backbuilding y de ir construyendo luego además este terrenito y tal, pues la verdad que me llama bastante la atención. Trae bastantes componentes, el diseño es bastante infantil en cuanto al arte. Y bueno, pues aquí veis diferentes escenarios, nevados y con praderas. El precio es de 40 euritos y bueno, como os decía, lo tenéis ya para este fin de semana. Es un genial vitaminado. Eso me entiendo que te refieres al anterior, ¿no? Al de Hatch. Venga, y seguimos con un juego ya un poquito. Bueno, tampoco es duro, pero sí que lo firma el señor La Cerda, ¿vale? Aunque tradicionalmente los juegos que La Cerda firma junto con otro autor tampoco son nada destacable. Esto llegará la semana que viene. Ya os digo, no, lo desconozco, no sé de qué va.
Y el día 9 de marzo lo tenéis a la venta por un precio de 60 eurazos a partir de 14 años, con una duración de 30 a 60 minutos y es de 1 a 4 jugadores. En este caso, la dirección ha asistido a un seminario del método Kanban, o sea que está ambientado en el Kanban, y convencidos de su eficiencia, han reorganizado la planta de producción al completo para sacar provecho de sus beneficios. Incluso han traído a la gerente de la fábrica local de coches eléctricos, Sandra, para que les aconseje. Es nuestra oportunidad para impresionarlos a todos, aumentando todavía más la productividad en la fábrica de juguetes en la que trabajas. Quizá si eres capaz de convencerles de tu entusiasmo por este nuevo enfoque, superando incluso sus altas expectativas, puedas obtener un puesto de supervisor y salir de la línea de montaje. Bueno, aquí tenemos imágenes de este Bob Factory. Os las pincho ahora mismo y bueno, son de la página web de Maldito. Aquí veis el juego. Aquí veis los meeples muy chulos. Y bueno, aquí veis un diseño que sí que recuerda bastante al Kanban, pero como mucho más amigable. Aquí veis a Sandra, que también está dentro de esta fábrica. Y bueno, pues en cuanto a nivel, a nivel visual es bastante llamativo, muy en la línea del nuevo Kanban. Y bueno, yo creo que esto va a ser como una especie de introducción, ¿no? Un pasito por debajo del Kanban tradicional. Y bueno, es un mini Kanban, es lo que dice Charlie. Así que bueno. ¡Hombre, Fran! Buenas noches, bienvenido. Venga, seguimos con el que para mí es el lanzamiento esperado por mí de Maldito, que es la expansión de Living Forest, concretamente esta expansión de Kodama, que bueno, a mí me llama. Sabéis que el juego original me gusta mucho y bueno, pues este Kodama, o esta expansión Kodama para Living Forest, pues me tiene con ganas ya de que llegue y volver a desempolvar el juego y volverlo a sacar mesa, que tengo ganas de darle más partidas. Sale eso, sale también la semana que viene, 9 de marzo, va a estar a un precio de 27 euritos y bueno, es a partir de 10 años, 1 a 4 jugadores, 50 minutos. Y en cuanto a componentes, pues aquí veis la imagen, lo que nos incluye. Van a aparecer estos Kodamas que son como espíritus del bosque que nos van a ayudar y nos van a favorecer a la hora de ir sacando cartas en el Push Your Luck. Y bueno, ahí veis, los veis un poquito más de cerca. Vamos a poder ganar la partida de una forma nueva. Diferente a las anteriormente propuestas. Y bueno, pues por lo dicho, que si os gusta Kodama, pues una expansión para enriquecer un poco más, si cabe, el juego, que para mi gusto, para ser un euro medio, a mí me gustó bastante. Bueno, luego os cuento el otro gran esperado por mí, porque creo que hay otro que es todavía un poquito más potente. Pero antes, bueno, pues hablamos de las nuevas expansiones de Expedición Ares, concretamente las expansiones de Cimientos, Crisis y me dejo una, Descubrimiento. Yo voy a coger solamente dos de estas tres, porque, bueno, una simplemente lo que nos va a meter es un jugador más, el sexto jugador. Empezando un poco por la de Crisis, lo que va a hacer es que introducir un nuevo modo de juego totalmente inédito que aplica la misma mecánica del Terraforming Mars, Expedición Ares original, pero de una manera nueva, ya que bueno, pues nos lo mete de forma cooperativa y también en solitario. Cooperativa puede ser hasta tres jugadores más, o sea, hasta cuatro en total con nosotros mismos. Y bueno, en este modo crisis Marte ya está terraformado, pero las consecuencias persistentes del impacto están reduciendo poco a poco la temperatura, está perdiendo también el oxígeno de la atmósfera
y los océanos se están congelando, ¿vale? Y no hay tiempo para evacuar a la población. Entonces tenemos que trabajar en equipo y de forma rápida para ir completando proyectos y contrarrestar estas crisis que se están originando. Deciros que es una expansión que está bastante bien de precio, está por unos 15 euritos y bueno, que lo vamos a tener para el día 16 de marzo. Luego tenemos la expansión Cimientos, que, bueno, como os comentaba, pues nos incluye un sexto jugador, añade un nuevo medidor para el parámetro de terraformación, que es el medidor de infraestructura, que encaja en el borde superior del tablero central, e incluye 20 cartas de proyecto inéditas que aportan nuevas estrategias para la especialización en infraestructuras. Fíjate, decía que no iba a entrar. Pero claro, viendo que incluye nuevas cartas, pues igual ya me lo pienso. Y lo que sí que me parece un poco heavy es que esta vale 20 eurazos. Bueno, a ver, habrá que barajar. Que este mes hay mucha cosa, ¿eh? Expedición Ares, Descubrimiento, es la última expansión. Salen las tres el día 16. Y añade nuevas mecánicas de cartas, donde, bueno, va a haber. Bueno, pues. Los hitos y recompensas que veíais en la edición de tablero, en la versión hermana del juego, bueno, pues aparecen nuevas recompensas y hitos y además nos hace un girito más, ¿no? Que mejora la rejugabilidad del juego. Este está por 15 euros también, viene con un mazo de cartas, un poquito de cartón, también unas fichitas, que son las fichas de recompensas, como os comentaba. Y bueno, pues este sí que está un poco más en la línea de lo que se espera el precio. El otro no sé qué incluirá más para que llegue a ese precio. Al final acabaré cogiendo los tres. A mí, bueno, sabéis que es un juego que es odiado por algunos y amado por otros. A mí yo estoy dentro de los que sí que me gustó. Creo que no hace falta sustituir a la anterior Ares. O sea, perdón, al Terraforming Mars como tal, creo que pueden convivir perfectamente en una colección. Y a mí es que cuando quieres echarte una partida rápida, pues sacas este y yo creo que lo puedes disfrutar igual que el anterior. Y este es el otro que espero con ansia, que es el Verdant, como os comentaba antes, Flatout, AEG, Calico. ¿Os suena la fórmula del éxito? Pues aquí estamos con Verdant, que también. Es de los mismos creadores de el Cascadia, bueno, todos juegos que han funcionado bien, que han vendido bien, que la gente ha mantenido en sus ludotecas y que, bueno, pues maldito nos trae este juego que salió ya hace como año y medio, 2 años por Kickstarter y que va a llegar para el cumpleaños de mi tío el 23 de marzo y que, bueno, pues a ver si hay suerte y me cae para mi cumple, ¿vale? Es un buen regalo. Es de 1 a 5 jugadores de 30 a 45 minutos de duración a partir de 10 años. Y bueno, pues vamos a asumir el papel de un entusiasta de las plantas de interior y vamos a tener que ir reuniendo y cuidando nuestras plantas mientras competimos por crear el hogar más acogedor, pues, para nuestro gato del calinco, ¿vale? Tenemos que proporcionar a las plantas las condiciones de iluminación que necesitan y que además esté coordinado todo con el espacio interior de muebles y mascotas y esto nos va a ir generando puntos de victoria. Ya os digo, para mí este tipo de juegos son un must-have, además cada vez juego más a este tipo de juegos con mi pareja. Estéticamente, pues como veis, está en la línea de anteriores juegos, pues todo muy cuidado y muy colorido, con unas ilustraciones de cartas preciosas. Además, incluye los nombres de las plantas, que siempre es de agradecer. Estos tokencitos, así como del lecho, la bolsa para guardar las cosas, perretes, gatetes, sofás, colchas. O sea, esta es la fórmula del éxito y todo además en 35 euros. Creo que es otro must-have del mes, otro que hay que tener sí o sí. Y este ya va más encaminado para Almera, Florencia, sé que lo estaba esperando y bueno, pues lo va a tener ya este mes. Creo que sale el mismo 23 de marzo, al igual que el Verdán. Ahora os lo confirmo de todas formas. Sí, efectivamente, 23 de marzo.
Este, bueno, pues es un juego pues más en la línea de cafeteros como Almera. Va a tener un precio de 45 euros de 1 a 5 jugadores. Es ya a partir de 14 años. Salió en su momento por Kickstarter. Yo no tengo aquí ahora mismo fotografías. Bueno, os puedo enseñar las del Kickstarter. Mira, vamos a enseñar las fotografías del Kickstarter. Esto no quiere decir que los componentes que vengan aquí sean los mismos. Por ejemplo, el tema de los carruajes. No lo sé, tendría que. Es que no recuerdo ya el día que estuvo Álamo si iba a incluir pues, todo este tema de las boxes, los carruajes y demás. Ya hablo, porque él no tiene fotografías en la página de Maldito, no están ahí puestas. Pero mira, esta por ejemplo sí que es un Kickstarter exclusivo, que son las monedas de primer jugador. Y bueno, pues como veis, un juego muy, muy en la línea de Almera. Así que los que disfrutáis de este tipo de juegos, pues ya sabéis, 23 de marzo, ahí tenéis el Florencia. Cachondo. A Nargón dice, ¿verdad? En un juego donde ganas cuando te plantas. Plantas, pasamos a Florencia. Joder, macho, estás que te sale, estás sembrado, ¿eh? Bueno, pues eso. Hombre, vienen de parte de Willy el Tuerto, pues sois bienvenidos todos. Un saludo además a los chicos de Willy el Tuerto. Un placer. Me encanta además el arte y los diseños que hacen para el programa. Están súper cuidados. Venga, seguimos con otra novedad ya para final de marzo, justo después de mi cumpleaños. Apuntarlo ahí en una libreta, 28 de marzo. Se aceptan regalos de todo tipo: chorizo, queso, me gusta el jamón serrano. Y luego ya veremos si podemos hacer algo en los sorteos, ¿vale? A ver si puedo trabajar el tema ese. Bueno, pues es el Frostpunk que ya el otro día estuvo analizando Javi Legacy, estuvieron hablando de él, Alberto le puso ojitos, sobre todo, bueno, pues porque es un seguidor de It's a Wonderful Mind, iba a decir, This War of Mine, y bueno, es un juego también de Adam Kapinski, de la misma editorial de videojuegos, ¿vale? La misma compañía. Y bueno, pues la gente del Kickstarter ya lo está disfrutando. Es un juego que va a salir con un PVP recomendado de 100 euros. Sabéis que en tiendas, nuestra tienda patrocinadora, siempre contaréis con un 10-15% de descuento sobre el precio original, o sea que os podéis haceros con él por unos 85 euros aproximadamente. Y bueno, pues es un juego de estos que aprietan, ahogan, es cooperativo, creo recordar, ¿no? A ver si estoy ahora metiendo la pata. Es de campaña, eso seguro, si es cooperativo de 1 a 4, sí. Es que ya hablo de tantos juegos que ya me mezclo unos con otros, pero sí, lo he dicho bien, es cooperativo. Y bueno, pues si no habéis visto ninguna imagen, cosa que dudo porque estas semanas ha estado por todos los lados, pues aquí lo veis. Esta es versión retail con meeples. Y bueno, vais a tener también aparte una expansióncilla que sale también ese mismo día, que es la expansión de, lo vamos a ver aquí, a ver si pasa para atrás. No quiere pasar para atrás. Bueno, la veis aquí abajo, es la de Frostlander. Y con esto pues termina el catálogo. No, perdón, 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 perdón. Que me dejo una cosa importante. La expansión del Nilo de Barrach. Pues bueno, para los seguidores de Barrach, pues aquí tenéis una expansión más que llega para enriquecer, si cabe, este juego durete, también de cafetero, cafetero puro, para Rubeles, Almeras y Legacies y compañía. Yo sabéis que en esta línea no me muevo, tiene que haber de todo en la línea del señor. Nunca me negaré a si me lo ponen encima de la mesa a jugarlo, pero no soy la persona adecuada para daros feedback de cómo va esta expansión. Así que yo creo lo mejor es que mañana le preguntéis a Javi y Almera a ver qué opinan de esta expansión del Nilo. Seguimos con otra editorial, pero antes vamos a ver lo que ponéis por aquí. El mío el 27, cuatro piturros, sí señor, ahí los Aries al poder. Frostpunk, si es la mitad de bueno que el videojuego, lo peta.
Hombre, la experiencia tiene que ser diferente, aunque creo que está muy bien implementada en el juego, por lo que he oído. Así que bueno, pues a ver. Venga, pues seguimos con Mini Rogue, un juego que ya estuvo aquí Sergio de Trangis hace unas semanas y nos comentó que lo iba a sacar la editorial de Trangis. Deciros que, bueno, pues no va a venir solo, ya que va a venir con la expansión Abismos de Perdición. Es un juego en solitario. Y que como mucho tiene un modo para dos personas, que traslada la experiencia de los videojuegos de corte roguelike, ¿vale? Así de mazmorreo, y nuestro objetivo es avanzar por distintos niveles de una mazmorra, cada uno generando aleatoriamente a partir de un conjunto de posibles habitaciones, y finalmente tenemos que llegar a la sala donde está el final boss y derrotarlo para poder ganar. Nos prometen que cada partida va a ser distinta gracias a la generación aleatoria de cada uno de los pisos que componen la mazmorra y también en función de las decisiones que iremos tomando. Además, nos incluye esta expansión de Mini Rogue que añade un conjunto de cartas con ambientación e historia dándole un toque, elige tu propia aventura al juego. Yo creo que es una expansión que se hace totalmente necesaria. Y luego sí que, bueno, tenéis una pequeña expansioncilla, bueno, más que expansión, es como unos tokens deluxe para sustituir a los que trae el juego. Venga, seguimos con. Espera, que me he dejado uno de Trangis. Ay, no lo he puesto al final. No lo he puesto. Me matan. Bueno, pues lo enseño por aquí. Lo enseño por aquí porque además es un juego muy esperado por vosotros. Y no, no, no. No, no, no corráis, no os corráis, que no es el Turing Machine, pero es este That Time You Killed Me, juego que Javi lo ha probado y le explotó la cabeza. Sabéis que le gustan mucho los abstractos y este es un abstracto muy chulo en el cual se juega en tres tableros diferentes, uno en el presente, uno en el pasado, otro en el futuro y que los movimientos y las acciones que realicemos en cada uno de los tableros va a tener consecuencias en los demás, como suele pasar en todas estas películas de viajes en el tiempo. El objetivo es acabar con la vida de nuestro oponente antes de que él acabe con la nuestra. Y bueno, pues es un juego que ha tenido unas críticas muy, muy buenas y que nada, es un juego de 25 minutos de duración, de dos personas y bueno, pues a ver si hay suerte y lo sorteamos también en el Rincón Legacy. O sea, ha hecho la lista. Ahora estamos haciendo la lista de los juegos para sortear cada mes un miembro, ¿no? Del rincón. Este mes le tocaba a Javi, o sea que hay mucha probabilidad de que este juego esté ahí. Así que ahí os dejo. Así que bueno. Hola, dime tu opinión de Space Base. Hablando de novedades. Ah, perdón, que pensaba que ya ibas a despedir. luego hablamos, si quieres, del Space Base, ¿vale? Pero bueno, ya te adelanto que mi opinión es buena. A mí es un juego que me gusta. No tuvo tampoco una aceptación brutal, pero yo seré siempre un gran defensor del Space Base. Venga, pasamos con Tunet, que he puesto aquí Trangis, pero no es de Trangis, es de TCG. Ahí de donde tenía que venir el de That Time You Kill Me. Es un juego, ya os digo, de TCG Factory y es un juego para dos personas que reinventa el clásico 3 en raya y lo supervitamina con una producción espectacular, ¿vale? Metiéndole una capita de estrategia, en el cual, bueno, pues vamos a tener que medir nuestra astucia, inteligencia y visión contra nuestro oponente. Vamos a coger dos gatos, tres perros, dos burros y un gallo. Y vamos a moverlos por un tablero formado exclusivamente por nueve casillas, dispuestas en una cuadrícula de 3x3. Y bueno, pues está ambientado en los Trotamúsicos. Es un juego también precioso. Aquí lo veis. En cuanto a precio, no dice nada, pero bueno, trae unos componentes. Es que ya lo veis, se tienen que ir colocando uno encima de otro. Y bueno, pues tendremos que ir haciendo una serie
consiguiendo, ¿no? Una serie de premisas para hacer pues como un tres en raya, ¿no? El burro dice que solamente puede colocarse a nivel del suelo, el perro puede colocarse sobre el burro o a nivel del suelo y el gato puede colocarse sobre el perro o a nivel del suelo. Así que, bueno, pues jueguito también de pocas pretensiones para 10 años o más, 20 minutitos, dos jugadores, familiar, pero que sale este mes y que es preciosísimo. Venga, seguimos con Furia en Midway, un juego de la editorial Draco Ideas, que ya hemos hablado de él aquí de sobra, que lo pude ver en las jornadas que los chicos de Draco Ideas montaron en el Borgen Café, iba a decir. Bueno, en el café este que hay ahí en la zona del Rastro de Madrid. Y que, bueno, pues representa muy bien la batalla aérea y naval de Midway entre estadounidenses y japoneses. Es del mismo autor del juego 300 que sorteamos el mes pasado en el canal. Y bueno, pues a ver qué tal está Furia en Midway. Seguimos con SD Games, aunque lo sorteamos el mes pasado, pues llegan este mes, son el Hollywood, que es otro juego abstracto también muy muy bonito, tiene pinta de familiar, pero yo creo que va a tener también bastante profundidad, y el The Gardens, un juego de también la maltrecha Holy Grail Games, y que, bueno, pues también ven la luz este mes de la mano de SD Games. Como os decía antes, Summoner Wars, creo que aproximadamente mediados del mes de marzo, si todo va bien y no hay retrasos, lo tendremos entre nosotros y en castellano. O sea, hoy soy muy feliz, hoy soy muy feliz. El mes de mi cumpleaños y encima sacan esto. Muy feliz, muy feliz. Así que estar atentos a las próximas semanas, que yo en el momento que sepa algo más del juego en cuanto a lanzamiento, os mantendré informado. Seguimos con, también de la misma editorial Ingenio, hay nuevas expansiones para este Siegstone, un juego de cartas de enfrentamiento uno contra otro con una peculiaridad de colocación de cartas en una especie de fila, ¿no? En el cual vamos a ir programando hasta que llegue arriba la carta, no se va a poder pegar con las del contrario. Nuestro contrario puede hacernos trujas dentro de esa misma fila. A mí es un juego que me divierte, lo tengo de Kickstarter, nunca me compré la edición española porque, bueno, ya lo tenía y además me venía bastante completo en cuanto a expansiones. Pero a mí es un juego que me gusta, no inventa nada nuevo, pero lo que hace lo hace bien, me divierte, tiene un arte bastante chulo y es de Awaken Rings. O sea, que bueno. Siguiendo con los juegos que me gustan, es que estoy emocionado porque este mes salen muchas cosas chulas. Porque Melmac Games bueno, saca el Untamed, Facciones Salvajes, que es un juego que tengo la primera edición, ya os dije, de Essen. La segunda edición con nuevas cositas y tal, que me metí en el Kickstarter y que tiene que estar a puntito de llegar porque ya los han lanzado, y que además Melmac nos lo trae en castellano. ¿Qué pasará? Me lo cogeré también en castellano, pero a lo mejor sí, tío, porque a mí me gusta hacer de estos, son los típicos que puedes hacer varios mazos, los dejas preconstruidos, los dejas hechos, por tenerlo en inglés y en castellano no va a pasar nada. Así que Untamed Facciones Salvajes también para este mes por Melmac, además del Destilled, un juego de cartas basado en una destilería, es eurito, o sea, aunque diga de cartas, pero tiene más cosas. Creo que ya lo he enseñado alguna vez por BGG, pero bueno, vamos a verlo, porque el juego tiene una estética muy chula, ¿eh? Mira, aquí lo vemos desplegado completamente. En principio, os digo, también está anunciado para este mes. No hay, yo creo que no hay una fecha de lanzamiento oficial. Aquí lo veis. Me parece muy chulo. Y bueno, pues si os gusta Viños, os gusta Viticulture, si os gusta Don Pío, bueno, pues aquí tenéis una cosa más para hacer, para seguir elaborando bebidas espirituosas entre rones, whisky, vodka, ginebra, o sea que aquí hay destilería, brandy, tenemos de todo, ¿eh? Hasta el sake japonés.
Y por último, pero no menos importante, nos vamos con Asmodee, que sabéis que ya está a la venta Star Wars Deck Building Game, o en algunos centros está ya a la venta, en el Corte Inglés lo tenéis, y en otros, pues está este fin de semana, lo vais a tener el viernes. Y que, tiene Star Wars, tiene Deck Building, es un Deck Building sencillito. Coge cosas, como ya os he comentado varias veces, del LCG. Y de momento, pues no tiene tampoco unas mecánicas que digas, wow, qué profundidad, qué locura. Pero es Star Wars y es Deck Building. Yo lo voy a jugar hasta que queme las cartas. O sea, así os lo digo. George, en media hora Renegade comunica novedades de este año. ¿Qué espero? Bueno, pues algunas ya os he comentado. Es nuevas expansiones para Transformers, nuevas expansiones para el G.I. Joe. No me extrañaría que sacaran otro deck building más franquiciado, porque ya lleva unos cuantos Renegade trabajando deck buildings y no extrañaría que... No es de extrañar que saque alguna franquicia nueva. Sabéis que ya tiene Power Rangers, Transformers, G.I. Joe, My Little Pony. Tiene un deck building ya de esta franquicia. Y entonces, bueno, está trabajando mucho con Hasbro. No sé. Hasbro tiene línea de Star Wars, pero claro, ¿no? Sería muy, muy bonito, ¿no?, que nos sacara un deck building cooperativo de Star Wars. No creo que fuera posible, sobre todo estando aquí Asmodee con la franquicia. Yo apostaría de que va a presentar un nuevo deck building, seguro. No sé si en la línea de los clan, porque sabéis que ahora Direwolf se ha separado un poco de Renegade, pero sí que apostaría por eso y apostaría probablemente por algún euro de otras editoriales que lo franquiciara, ¿vale? Que lo sacara con su sello, porque ya lo ha estado haciendo con algún euro de estos de St. Phillips, por ejemplo, de Galfingale. Y bueno, pues eso es lo que yo creo que va a estar. Ojalá nos saque un bombazo, ¿vale? Pero bueno, habrá que esperar. La semana que viene os cuento, ¿vale? Incluso mañana, si hay tiempo, os puedo contar. Buenas, ¿a cuánto está? ¿Cuánto está el Star Wars Tech Building, Elías? Te digo, creo que el PVP oficial en el Corte Inglés eran 37 y pico. Y en Jugamos Una, que es nuestra tienda patrocinadora. Bueno, te puedo decir el de Asmodee, además, el PVP oficial de Asmodee es 37,99, que es el precio que tiene el Corte Inglés. Y en nuestra tienda patrocinadora, Star Wars. Si lo busco. Por cierto, ya tenéis. Ya tenéis en nuestra tienda patrocinadora el Splito, un juego que gustó mucho este Essen, cajita pequeña, lo saca la editorial Mevo Games, es de cartitas y bueno, tiene un tamaño muy peculiar, eso para los fanáticos de las fundas, eso os lo advierto, pero creo que el juego está muy bien parido, yo me lo he comprado. Lo tenéis igual a 37,95, ¿vale? El juego en Jugamos Una. Bueno, ya sabéis que Asmodee pues no deja tampoco mucho margen de jugar con los precios, así que bueno. Bueno, pero nada, de lo visto el That Day You Kill Me, me quiero tres, pero ya, es un jugazo muy diferente al habitual. Tiene muy buena pinta, la verdad, tiene muy muy buena pinta. Bueno, este es un poco, para mí, el juego estrella de Asmodee de este mes, pero no es el único, ¿vale? Porque también saca el Hora el Labora. Y que es una reimpresión y en principio sale para el día 3 de marzo, o sea ya, este fin de semana,
Y para finales de mes, bueno, entre otras cosas, bueno, ya sabéis que sacan juegos de rol, manuales de rol, tal, 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 cosas de las que yo no voy a entrar a valorar. Y en principio está anunciado para el 31 de este mes, o sea, el último día del mes, el Evergreen, que conociendo a Asmodee, pues probablemente sea para abril. Es un juego también de Essen, este Evergreen. Bueno, os lo voy a poner aquí en grande porque no he hecho diapositiva. Os lo pongo aquí en grande, ¿veis? Está puesto en lanzamiento para el 31 de marzo. Es un juego de Horrible Games para 8 años, 45-60 minutos y de 1 a 4 jugadores. Viendo un poco el peso del juego, o sea, el peso, la edad, pues eso, imaginaros un juego medio, medio ligero, ¿vale? Y yo de momento tampoco he escuchado nada espectacular del juego, más allá de lo que veis, de la estética, lo bonito que es, las cartas y poco más. Y ya para el mes que viene, sí que está este juego que a mí me llama bastante la atención, el Drácula, Colmillos y Orcas. Así que bueno, pues esto ha dado de sí el programa, esto ha dado de sí las noticias y estos son los lanzamientos del mes de marzo. Mañana empezamos, si no me han corregido, empezamos un poquito más tarde, ¿vale? Porque, bueno, pues hay partido de fútbol. Bueno, en principio hay un debate, hay un cisma de los integrantes. No sé si empezaremos a las 10:30 o a las 11, porque bueno, pues se juega un Madrid-Barça de Copa del Rey. Como sabéis, Javi lo quiere ver. Yo no estoy ya por la labor de que pongan el partido aquí en directo de fondo. Entonces, yo votaría más a que empezaremos a las 11, pero bueno, estar atentos entre las 10:30 y las 11. Mañana el Rincón Legacy con las novedades del mes de marzo en cuanto a sorteos. El Summoner Wars ya os puedo decir que va a estar, o sea, sí, va a estar. Así que si os interesa el juego, yo estaría ya dándole al botoncito de suscripción. Y bueno, pues nada, que muchas gracias por estar ahí. Disculpad las molestias del pequeño apagón. Y mañana más y mejor. Así que, bueno, pues me despido con lo de siempre. No olvides seguirnos, darle al like, darle a la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos y deja tus comentarios con preguntas. Te lo agradecemos. Hasta la semana que viene.